vamos a fotografiar galaxias con este telescopio, 102 milímetros de apertura y 700 milímetros de distancia focal. Te presento el SV Boni SV500-3ED, un doblete de 102 milímetros de apertura apocromático de la marca SV Boni, con el que en esta sesión tengo la intención de fotografiar M81 y M82, las galaxias de Bode. ¿Y qué hace que este telescopio sea ideal para fotografiar este tipo de objetos? Bueno, a mí personalmente las galaxias son objetos que me apasionan, objetos que me encantan. Sin embargo, con las distancias focales con las que he estado trabajando hasta el momento, comprendidas entre 300 y 400, 500 milímetros aproximadamente, este tipo de objetos suelen quedar bastante deslucidos, porque las galaxias, a no ser que nos vayamos a objetos como M31, la gran galaxia Andrómeda, o M101, la galaxia del Molinete, las galaxias en general suelen ser objetos bastante pequeños y necesitamos distancias focales más largas para poder captarlas en todo su esplendor. Este telescopio con sus 700 milímetros de distancia focal nos ofrece ese extra que necesitamos para poder capturar este tipo de objetos con un mayor nivel de resolución. Te cuento algunas características de este telescopio. Se trata de un doblete ED que monta lentes FPL51, fluorita sintética de la calidad más básica que podemos encontrar en el mercado, lo que contribuye a que sea un telescopio bastante económico para su envergadura y para sus dimensiones en cuanto a iniciación a la astrofotografía, pero con una calidad más que suficiente para empezar a capturar imágenes de cielo profundo de calidad. Se trata de un telescopio también perfecto para observación visual a través de oculares y que cuenta con una distancia focal de 700 milímetros, lo que contribuye a que el posible cromatismo que podamos visualizar en las imágenes prácticamente desaparezca por el contraste que nos va a dar. Este telescopio tiene también su propio aplanador reductor a 0.8, que ahora mismo lo tengo montado, y que nos dejaría el telescopio en un f5.6 con 560 milímetros de distancia focal, lo que es una distancia focal también muy interesante para empezar a capturar esos objetos de cielo profundo que se nos quedan demasiado pequeñitos y deslucidos cuando trabajamos con distancias focales más cortas. El telescopio además viene de serie con un rotador que tenemos aquí en el propio enfocador y que podemos sujetar con un tornillo que cuando lo aflojamos nos permite rotar el campo de visión que tiene la cámara o nuestro ocular y luego simplemente volvemos a apretar el tornillo y se queda el rotador fijo. A pesar de ser un telescopio con un cierto volumen y una envergadura, podemos utilizarlo todavía con monturas de este tipo, como la SkyWatcher HEQ5 Pro, sin necesidad de ir a monturas más grandes. Como puedes ver, en este caso yo la tengo contrapesada únicamente con una pesa de 5 kilos y otra pesa de 3 kilos, y como puedes comprobar, tengo que posicionar las pesas prácticamente en la parte superior de la montura para que me balancee correctamente el equipo. Con lo cual, hablamos de un telescopio que, a pesar de sus dimensiones, es un telescopio todavía ligero para poder manejar con comodidad con monturas medianas y pequeñas. Y hecha esta pequeña exposición de este nuevo equipo, vamos a ponerlo en marcha y vamos a iniciar la sesión. Bien, pues ahí tenemos ya en el encuadre a M81 y a M82, aunque el encuadre no me termina de convencer del todo. Y es que podemos ver a las dos galaxias, pero dentro de este encuadre, si abrimos la carta estelar esta que nos ofrece Asier, vemos que tenemos muy cerquita también a NGC-3077. Quiero meterlas a las tres dentro del mismo campo. Quiero meter a las tres dentro de la misma imagen, así que lo que voy a hacer va a ser rotar ligeramente la imagen para que me quede un ángulo más estético. Así podría introducir a las tres galaxias dentro del encuadre, pero me queda como un ángulo recto que no me termina de convencer. Así que voy a rotar un poquito el encuadre
de forma que quede una composición algo más estética. Así que vamos allá. Vamos a ver ahí lo que tenemos. Esto ya me va gustando más. Voy a rotar aún así un poco más. Vale, pues la orientación de las galaxias para mí ya está perfecta. Y lo que voy a hacer va a ser centrar este trío de galaxias, más o menos un encuadre aproximadamente por aquí. Y empezamos la sesión. Vamos allá. Bien, ya compuesta la imagen, voy a lanzar la primera fotografía y vamos a evaluar la calidad óptica de este telescopio. Bueno, pues aquí tenemos esta primera imagen de prueba y la verdad estoy súper sorprendido con el resultado. Vemos que hemos tenido el paso de dos satélites por en medio de la imagen. Este es el eterno problema que tenemos ahora con la cantidad de trastos que hay por allí arriba volando. Pero fíjate en la cantidad de información que tenemos en las galaxias. Increíble. M81 tiene una cantidad de información espectacular. M82 y esta NGC que tenemos por aquí, la verdad es que creo que es el toque exacto que necesita la fotografía. En cuanto a las estrellas, bueno, como era de esperar de un tubo de estas características, como hemos dicho, se trata de un doblete ED que monta lentes FPL51, pues podemos apreciar un cierto cromatismo azulado en las estrellas, algo que era de esperar de un tubo de estas características, pero vamos a ver estas estrellas. Bueno, pues en principio se muestran bastante redonditas, bastante puntuales. Vamos a ver los extremos. Bueno, más o menos bien. Por aquí, en esta esquina de aquí, parece que las estrellas se deforman ligeramente, pero bueno, en general, desde mi punto de vista, creo que está bastante bien. Por aquí, por esta esquina, la verdad es que bastante bien. Dependerá, por supuesto, de hasta qué punto eres meticuloso con todas estas cosas. Pero bueno, desde mi punto de vista, es un tubo que funciona correctamente en cuanto a las características que tiene y en cuanto a las prestaciones que ya sabíamos que más o menos nos iba a dar. En esta sesión estamos trabajando con galaxias y las galaxias tienen una característica y es que emiten luz en todo el espectro visible. Esto quiere decir que si intentamos fotografiarlas desde lugares contaminados lumínicamente y utilizamos filtros anticontaminación lumínica tipo L-Extreme o tipo UHC o filtros de este tipo, lo que vamos a hacer va a ser bloquear parte de la luz que nos viene de ellas. Así que lo ideal para fotografiar galaxias es desplazarnos a un sitio oscuro. Yo de hecho me he venido al sitio más oscuro que conozco más o menos cerca de donde vivo y en este caso estoy utilizando un filtro de bloqueo UVIR. Un UVIR CUT de la marca SV Boni. De esta manera corto por la parte del ultravioleta y por la parte del infrarrojo y me quedo exclusivamente con el espectro visible de las galaxias, que es lo que me interesa captar. Y de esta manera tendré estrellas más pequeñitas, más puntuales y mejor enfocadas. Y al haberme desplazado a un sitio oscuro, lo que voy a hacer va a ser recolectar toda esa luz que me viene desde estas galaxias. Así que dicho esto, creo que la sesión promete. Voy a configurar la primera secuencia de tomas y empezamos. Bueno, pues problemas con el cambio de meridiano. El equipo hace un momento ha hecho el cambio de meridiano de forma automática, pero parece ser que algún cable se ha enganchado, estaba algo tirante, ha acabado rotando el rotador del telescopio. Total, que el equipo ha finalmente acabado girando primero hacia un lado, luego ha vuelto hacia el otro lado, luego ha vuelto a hacer el cambio de meridiano hasta que ha encuadrado M81 y M82, pero al haberse girado el rotador no han quedado exactamente en la misma orientación que teníamos. De hecho, se ha movido totalmente.
Así que he tenido que reorientar nuevamente de forma manual toda la fotografía, volverla a encuadrar de la forma más precisa que he podido, exactamente con el encuadre que teníamos antes, y recalibrar todo el equipo nuevamente para que empezase a fotografiar. Acabo de lanzar otra tanda de fotografías, he aprovechado para reenfocar el equipo y vamos a ver si podemos salvar la sesión con este contratiempo. Yo creo que sí, porque el encuadre ha quedado bastante similar al que teníamos. Pero crucemos los dedos y vamos a ver lo que ocurre. Bueno, pues sesión totalmente terminada. Aquí ya doy por concluida esta sesión después de 3 horas de capturas de 5 minutos cada una de ellas. En total 30 imágenes, 30 lights, con una señal yo creo bastante alta en las galaxias. Yo creo que puede salir una imagen muy interesante de esta sesión. Vamos a ver si este problema que hemos tenido con el cambio de meridiano no nos da guerra a la hora de procesado. Yo creo que no, que lo vamos a poder solventar. Así que a partir de ahora lo que voy a hacer va a ser capturar unos flats y recogemos el equipo y nos vamos para casa y mañana al estudio con el procesado para ver lo que sacamos de esta sesión. Bueno, pues aquí estamos una vez más en el estudio, delante del ordenador, con toda la información que capturamos anoche a través del SVBoni 102ED volcada en el ordenador. De momento, buenas noticias. Acabo de realizar el apilado de las imágenes y no me han dado problemas. He podido apilar todas las tomas light a pesar de ese problema que tuve y de esa reconfiguración de encuadre que tuve que hacer totalmente manual. Pero de momento lo ha apilado todo el programa y vámonos directos al ordenador para valorar lo que tenemos en esta imagen. Bueno, pues esto es lo que nos arroja PixInsight después de apilar toda la información, todos los datos que capturamos anoche. Y en principio parece que tenemos una correcta integración. Voy a abrirme la herramienta de estirado virtual, Screen Transfer Function. Aquí lo tenemos. Y vamos a ir revisando esta información que tenemos por aquí. Bien, por aquí tenemos información descartada y bueno, aquí podemos ver cómo ha afectado la diferencia esta de encuadre, porque ya te enseñé que tuve que reencuadrar manualmente la imagen y no casaba 100% con el encuadre original, pero casi. Con lo cual, la integración ha sido correcta. Por aquí tenemos una traza. Por aquí tenemos también esto que está descartado con esa diferencia de encuadre. Y aquí tenemos finalmente nuestro Master Light. Nuestro light apilado. Vamos a ver. Y esto es lo que tenemos. Esta es la imagen que tenemos apilada. Vamos a echarle un vistazo a ver lo que nos encontramos. Bueno, pues tal y como ya veíamos inicialmente sobre la pantalla de la tablet, hay un ligero cromatismo en la imagen. Este telescopio aporta un ligero cromatismo, algo que era totalmente esperable. Podemos verlo en estos halos azulados que tenemos en algunas estrellas brillantes, no en todas, con lo cual está más o menos controlado este cromatismo, pero bueno, ahí está. Tenemos en las estrellas más azuladas, tenemos esos halos más azulados, más morados, que es cromatismo. Y que era algo totalmente esperable, ya que, como te dije, trabajamos con un telescopio que es un doblete apocromático con lentes FPL51, que podríamos decir que es, dentro del mundo de la fluorita sintética, pues la de menos calidad. Pero sin embargo, fíjate que tenemos una imagen súper detallada. Tenemos estrellas muy puntuales, tenemos un fondo repleto de galaxias, una galaxia por aquí, otra por aquí, otra por aquí. Cómo me gustan estas fotografías con fondos llenos de galaxias, y fíjate la cantidad de información que tenemos en las galaxias principales, en M81. Es increíble la cantidad de información que tenemos. Podemos detectar las estrellas individuales dentro de la propia galaxia. Por aquí tenemos la galaxia M82, que también muestra muchísima información. Y por aquí tenemos esta tercera galaxia, esta NGC, que yo creo que aporta un encuadre ideal en esta fotografía. Fíjate
que hemos llegado incluso a captar la nebulosa de flujo integrado que envuelve a estas galaxias. Podemos verla perfectamente aquí. ¿Cómo se ve esta estructura por aquí? Que se trata de la nebulosa de flujo integrado. Y es que todas estas nebulosas, toda esta región del cielo está completamente envuelta en una gigantesca nube de polvo. Una nube de polvo muy muy débil, pero que como puedes ver, hemos capturado aquí al menos una de sus zonas más brillantes. Por aquí vemos otra galaxia, bueno, espectacular. Lo que sí que detecto es un viñeteo importante en este lado de aquí. Capturé unos flats con este telescopio, pero cabe la posibilidad de que estos flats no sean del todo correctos, porque como tuve que hacer esta corrección manual del encuadre, pues cabe la posibilidad de que estos flats no sean del todo correctos y este viñeteo venga de ahí. Pero bueno, creo que es un viñeteo que vamos a poder solucionar sin problemas durante el procesado.